Compañeros, amigos televidentes, así es, el 3 de junio el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la remoción de Jorge Yunda, sin embargo ya ha pasado más de un mes y hemos visto que él ha usado recurso tras recurso para mantenerse en el poder. Sin embargo, esta tarde se definirá si se levantan o no las medidas cautelares que él había solicitado y esto es lo que impide que Santiago Guardera se posesione como el nuevo alcalde. Para más detalles, nuestra compañera María Gracia Costa ha preparado un informe, veámoslo. En el Complejo Judicial Norte, finalmente esta tarde podría haber una salida al caos que atraviesa el municipio de Quito y que afecta a la ciudad. Pese a que el viernes el alcalde removido Jorge Yunda solicitó diferimiento, la jueza lo negó esta mañana y sí tendrá lugar la audiencia de revocatoria de medidas cautelares. Pero además, una de las dos personas frente al proceso de remoción desde la ciudadanía hace un llamado. Creo que les hace falta liderazgo a los concejales que votaron por la remoción. Creo que tienen que afinar sus estrategias y sobre todo tienen que evitar caer en el juego de Yunda, el someter a desgaste al Consejo Metropolitano. Lo que pasa en el municipio es una vergüenza, así lo dice un exalcalde. Todo es triquiñuela, arreglo detrás, debajo de la mesa, una cosa vergonzosa. Y él además se agarra con uñas y dedos del sillón de alcalde cuando ya no le corresponde. Esto es una vergüenza, una verdadera vergüenza para la ciudad. Aspira a que pronto, cumpliendo con el debido proceso, se solucione y asuma su cargo Santiago Guarderas, vicealcalde. Yo creo que Yunda se está corriendo el riesgo de que la ciudad de Quito se levante y le saquen físicamente del puesto, que primero puede ser algo muy peligroso, muy violento, y en segundo lugar, no son esos los procedimientos civilizados. También el sector empresarial está preocupado porque la ciudad, otrora luz de América, está en el abandono. Y sus autoridades no le han dado la talla al cargo que nosotros hemos votado para que temporalmente administren la ciudad y sus fondos. Como ciudadanos estamos desesperados por aportar al desarrollo de la ciudad. Y se advierte también al alcalde removido que la fiscalía debe investigar el posible cometimiento de actos reñidos con la justicia. Fraude procesal en el ámbito de la acción de protección y de la medida cautelar, sobre todo en la segunda, al no existir acta de sorteo. Asimismo, podría incurrirse en usurpación de funciones y en incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Mientras tanto, Jorge Yunda sigue visitando barrios. Evidentemente, pues, yo seguiré reclamando a nivel de las cortes internacionales. Y la ministra Alexandra Vela pidió al alcalde removido que respete la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, es decir, la ratificación de su remoción. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Esta tarde se definirá el futuro de Jorge Yunda y también de la ciudad, pues hemos visto que durante todo este tiempo él ha continuado firmando convenios y también delegando funciones. Les tendremos informados de lo que sucede en las próximas horas, en las siguientes emisiones. Muy buenas tardes.